Daniel Hernández, mejor conocido como Tekashi, nació el 8 de mayo del año 1996 en Bushwick, Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos. Hijo de Daniel Hernández y Natividad Pérez, su padre es puertorriqueño y su madre mexicana, tiene un hermano mayor llamado Oscar Osiris. La madre de Tekashi llegó a Estados Unidos en el año 1988 y trabajó en una fábrica y como limpiadora de casas. Tekashi no conoció a su padre hasta los 9 años de edad y solo tuvo una breve relación con él. Su madre le dijo que este había fallecido. El padrastro de Tekashi rompía las cartas que enviaba su padre a su esposa e hijo. Su padre era adicto a la heroína y estuvo en prisión durante 5 años por ventas de sustancias prohibidas. Su padrastro fue asesinado a tiros muy cerca de su casa en el año 2010. Tras su muerte, la madre de Tekashi no podía mantener ella sola a sus hijos, por lo que solicitó asistencia social. Profundamente afectado por la muerte de su padrastro, Tekashi dejó de bañarse y comer, por lo que recibió terapia y fue hospitalizado por depresión y trastorno de estrés postraumático. Tekashi fue expulsado de la escuela cuando estaba en octavo grado. Tuvo que ponerse a trabajar para ayudar económicamente a su madre. Fue ayudante de camarero y también se dedicó a vender sustancias ilícitas, por lo cual fue arrestado por vender heroína frente a una tienda y golpear al dueño. Ingresó en prisión, pero se libró de una larga pena por ser menor de edad. Tekashi rapea por primera vez en el año 2012 después de conocer a Peter Rogers P. Rogers, CEO del sello discográfico de Nueva York, y Cari Ultra, cuando este le dijo que tenía la imagen de un rapero y le sugirió que se dedicara a rapear. Tekashi comenzó a lanzar canciones de rap, comenzando con 6-9 en agosto del año 2014, Pimpin en septiembre y 4769 en octubre de ese mismo año. La cual fue su primera colaboración con dos raperos de Colectivo Pro Era de Brooklyn, Javi Dirty Sánchez. Tekashi se crió escuchando heavy metal y en sus inicios se inspiró del rapero Brandon Number 9. Inició su carrera musical colaborando con Bodega Bands. Empezó a ganar popularidad con sus canciones en plataformas como SoundCloud y YouTube. Su música clasificada en el hip hop recorre estilos como scream rap, hip hop hardcore, SoundCloud rap o punk rap, añadiendo elementos de heavy metal, hardcore punk, grime, crunk, trap music y reggaeton. Reconoce influencias de DMX, The Notorious B.I.G., Tupac Shakur, Wu-Tang Clan. Con sus primeros trabajos, Yokai, Housing Station y Gummo, entre otros, consiguió muchos fans con videos musicales de bajo presupuesto, en los que aparecía con atuendos llamativos y usando técnicas y efectos visuales. Tekashi, con 18 años de edad, tuvo su hija Sara Illa Hernández, nacida el 19 de octubre del año 2015, concebida con Sara Molina. Ese mismo año publica en las redes sociales 3 videos donde él y otro hombre aparecen con una menor. En el año 2017 Tekashi se declara culpable de un delito grave de acusación de abuso sexual a una menor de 13 años. Ese mismo año presenta otras canciones como Exodia, Go Crazy o BIZ00.5. Durante la primavera de ese año realizó su primera gira por Europa. Su sencillo Gummo fue lanzado el 8 de octubre del año 2017, llegó al número 12 en Billboard Top 100 y le procuró un nombre y fama. Esta canción, producida por Pierre Bourne, registró más de 100 millones de visitas en YouTube. Siguió con las canciones Koda Akiki, que también llegaron a Billboard Top 100. Koda se lanzó el 3 de diciembre del año 2017 y superó las 145 millones de visitas en YouTube. Keke se presentó el 14 de febrero del año 2018. Tekashi lanza su primer mixtape de 69 en febrero del año 2018 y entra en el número 4 en la lista de álbumes Billboard 200. El video oficial de su siguiente sencillo, Gatti, fue conocido en abril del mismo año. El 31 de agosto lanzó el sencillo Bebé, junto al cantante puertorriqueño Anuel. Tekashi firmó un contrato con EG Entertainment, una subsidiaria de Universal Music Group, sello administrado por el hijo del presidente de Universal Music Group, Lucian Grange, alias Grange. Más tarde Tekashi se cambió a Interscope Records. A finales de ese año comenzó a salir con Jade, cuyo nombre real es Rachel Wadley, la cual tiene la cara de Tekashi tatuada 2 veces.
El 18 de noviembre de ese mismo año, junto a su ex-manager Kifano Sotie Jordan y otros tres fueron arrestados, siendo acusados de conexiones con el crimen organizado, cargos de armas de fuego, conspiración para asesinato y robo a mano armada, enfrentándose a una pena de hasta 47 años de prisión. Tekashi supuestamente pertenece a la banda de los Nantra Gangsta Bloods, conocida como Nantra Gangsters. El rapero estuvo recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. El 1 de febrero del año 2019, Tekashi se declaró culpable de 9 cargos. El 16 de ese mismo mes, un documento de acuerdo de declaración de culpabilidad reveló que el rapero podría evitar la cárcel a cambio de testificar contra otros miembros de la pandilla en otras investigaciones. En septiembre de ese mismo año, Tekashi admitió cometer violencia doméstica de 2011 a noviembre del año 2018. Las acusaciones contra Tekashi salieron a la luz a principios del año 2019 con el testimonio de la exnovia del rapero y la madre de su hija, Sara Molina, de que la golpeó durante un periodo de 7 años. El 18 de diciembre de ese mismo año, fue sentenciado a 2 años después de testificar contra la pandilla Nantra Gangsta Bloods. El 22 de marzo del año 2020, mientras cumplía su condena en prisión, Tekashi solicitó cumplir el resto de su condena en prisión domiciliaria, declarando que tenía un mayor riesgo de contraer el virus del COVID-19 debido a su condición de asma preexistente. El 2 de abril de ese mismo año, la abogada de Tekashi, Dawn Florio, confirmó que el tribunal decidió permitir que el rapero fuera liberado y puesto en prisión domiciliaria. Tras varios retrasos, Tekashi anunció su próximo sencillo titulado Trolls, una colaboración con Nicki Minaj. La canción fue lanzada el 12 de junio del año 2020 y debutó en el primer puesto del Hot 100, convirtiéndose en el primer sencillo número 1 de 6ix9ine. El 3 de julio de ese mismo año, se lanzó un tercer sencillo titulado Yaya, que debutó en el puesto número 99 de Billboard Hot 100, pero abandonó la lista la semana siguiente. Finalmente el 2 de agosto se lanzó un cuarto sencillo titulado Punani. Todas estas canciones están incluidas en el segundo álbum de estudio, Tat Letales, que fue lanzado el 4 de septiembre del año 2020. El tercer álbum de Tekashi, Leyenda Viva, su primer álbum completo de reggaetón, se lanzó el 16 de junio del año 2023, pero ni el álbum ni sus sencillos Bori, Bapae, y Ahora, Pati, y Dueño tuvieron gran repercusión. Tekashi se tatuó el 69 más de 200 veces por todo su cuerpo. El nombre de su pandilla era 69, y según él, representa su estilo de vida. Ese mismo año comenzó una relación con la cantante dominicana Yailin La Más Viral, con la cual grabó su primer tema juntos llamado Pati. Tekashi se quedó en República Dominicana a vivir con ella, llegando a tener varios problemas con las autoridades de ese país y con el YouTube Alofoque, obteniendo un impedimento de salida del país, pero el 27 de junio del año 2024, ese impedimento de salida fue retirado, y Tekashi regresa muy feliz a los Estados Unidos, y publica este video en su Instagram, donde dice regreso a casa, y deja este mensaje. Esta fue la biografía de Tekashi 6ix9ine. Espero les haya gustado y si fue así no olvides pulsar me gusta, suscríbete para ver más biografías como esta, acá te dejo más biografías que tal vez te gusten.